la mamá de Lucy Peña, la cantante, y la amiga de Cassandra, Vickiana. Ay, un beso para la amiga ti. De Cassandra. Y un beso a mi comadre, ¿eh? La quiero mucho. Sí, está bien. Y cántame Jardín Prohibido, ya. Segura que lo adoro y que tengo todas sus canciones. Yo te amo, mi amor. Bueno, gracias por tu llamada. Ya cantó un chiste Jardín Prohibido. Sí, un chiste Jardín Prohibido. Parece que ya llegó tarde. Sí, la joven. Cantamos Jardín Prohibido. Gracias. Sí, mi madre. Bueno, un chiste. Hoy te invito a compartir el fuego que hay en mí. Para Frank. Aquí en mi apartamento. Ven, hazme sentir, mujer. Volver a comprender que aún estoy viva y siento. Mañana al despertar, gracias y adiós. Linda. Estrella de linda, haciendo un esfuerzo. Maestro Segura, coja la llamada usted. De Anthony Ríos. Coja la llamada, maestro, usted mismo. Sí, ¿cómo no? Maestro locutor. Hello. Sí, buena. Hello. Sí, escuchamos. Ah, me pongo un placer con Chiquitica. ¿Perdón? Chiquitica, ¿quiere él? Ay, mamá. Ese de Paniagua. Ay, ese de Paniagua. De tu amigo padre. Ese está cruzado. Y ya creció. Papi, Uchi. Chiquitica, dímelo tú. Sí, hombre, arranque, maestro. Sí, sí. En tu hombro aquí llorando. Sé que contigo está. Ay, mi madre, vos te complace a todo el mundo. Sí, a todos, porque sí, sí, todo sí. Lo que la gente quiera. Claro. Ay, mi. ¿Cuál es tu Vickiana de esta hora? ¿Cuál es la Vickiana, la llamada? ¿Cuál es la Vickiana, locutora? Dígame. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sí, habla con Germán del Bronx. ¿Del Bronx? Sí, un fiel oyente tuyo. ¿Y qué tú quieres, mi corazón? ¿Que Don Luis o la Maidita te cantemos? Ah, la Maidita, cántame ahí el mejor que tú tengas ahí. ¿Tú sabes cuál es el mejor? ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál es el mejor que tú tienes? Ya no me importa que me digan que soy mal. Ay, sí, dale, pianista ahí, hombre. En esta vida yo me siento muy feliz. En otra vida que es la que llama la buena. Yo sufrí mucho y por eso yo cambié. Ya, está bien. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Ay, no, pero eso no es el estribillo que le gusta a la gente. ¿Cuál es que le gusta a la gente? Yo dile, Vickiana, ¿cuál es? Dale. Bobby, yo soy mala. Eso es lo que le gusta a la gente. Y seguiré siendo mala. Ay, mi madre. La gente dice que le gusta así. Van. Márquelo, maestro, usted mismo. Vamos arriba. Qué bien, qué bien. Vamos con una canción, señores, que de esas canciones que son remembranzas, que la gente se cortaban sí. Las venas. Por ejemplo, en re menor. En re menor. Una muchachita me enloquece. Una muchachita me ha robado el amor sagrado que tenía. Me encargué que el alma mía. Yo nunca pensé enamorarme. Yo nunca pensé ilusionarme. Ahora que te estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy con tú. Te estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido. Y dice, mami, yo a ti no te olvido, yo a ti no te dejo, aunque sea imposible nuestro amor, mami, vida, no quiero que sufra, no quiero que llore, cuando tú me veas para ti, porque si tú lloras para ti, sé que lloraré nunca. Nunca te olvides de mí, porque si tú lloras a mí que lloraré. Nunca te olvides de mí, ay Dios. Romo. Denle Bermuda, Vickiana. ¿Cómo que carne hay? Ay, mi madre. Claro que sí. Bermuda, Toby. Bebeto, yo quiero pedir a la orquesta del maestro que me toque de nuevo un cumpleaños, por favor, para el licenciado Juan de Dios. Ah, sí, Juan de Dios. Y Eduard, que está de cumpleaños. Ahí está Juan de Dios Reyes. Ahí está. Abogado de la compañía. El licenciado Juan de Dios, una estrella. El juego de Bebeto. Una estrella. Y saluda a Mabol, que es que está ahí, Felipito, también. Cumpleaños, Roca. Ay, mi madre, allá abajo. Cumpleaños feliz. Juan de Dios Reyes. Abogado de Alberto Bernabé Televisión. Y Eduard.
Edward Francis, hijo mío también. ¿Dónde está Edward, Felipito? Así que muchas felicidades al licenciado y a Edward Francis, parte del equipo del Poder de las 12. Llámalo, Tommy. Seguimos recibiendo llamadas. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Bebeto, ¿cómo estás? Bueno, Bebeto está bien y todo el equipo, ¿con quién hablamos? Está buena. Estamos bien. Sí, sí. Habla de aquí de Boston. Boston, más. A Boston. Tiana, que la quiero mucho, que se recuerde que vino por mi casa a beber café. ¡Ay, fuego de café, Vickiana! Sí. Gracias, yo quiero darle las gracias a todos los dominicanos que, bueno, estuve el sábado con la comunidad dominicana, que aquello fue fuera de ser. ¿En Boston, Vickiana, tú viste? En Boston. ¡Qué bueno! Por eso estoy difónica, porque allí cayó nieve y de todo. Y vine de madrugada, así que a toda mi gente linda. Pero tú no haces... A Néstor, a Marixa, que me atendieron también toda la familia. Tú no haces como Bebeto, que cuando llega a Estados Unidos se come de su cocido, su sancocho. Sí, no, allá. Yo hice un sancocho. ¡Ay, mi madre, Vickiana, tú ves! ¡Ay, míralo ahí! Mira, Frank. Mira, así que a Néstor, gracias, a Matilda, a Marixa, a Juan. Sancocho, no, allá. Un sancocho riquísimo. Ay, mi madre. La pasé bien, me fue muy lindo. Gracias, bueno, Vickiana. Eso fue un escándalo. También estuvimos, para los enamorados, yo quiero agradecer también a toda la gente linda que estuvimos en Dios mío, junto con Anthony Ríos. ¿En dónde? En Miami, Vickiana. En Miami. Miami, qué bueno. Los dos primeros shows fueron con Anthony Ríos, después los otros, yo, la Maidita siguió sola. Tanto así que le tengo una anécdota muy bonita. Usted sabe que a mí me van a bautizar como la Maidita. La Vigiagra, la Vickiana en grande, la llena estadio, la llena play. Entonces, un cubano que me oye me dice: oye, chica, yo te digo que tú estás como Santa Bárbara. Digo yo: ¿cómo está Santa Bárbara? Santa por adelante y Bárbara por atrás. Ay, mi madre, ay, ay, ay. Mi gente linda también. Ay, ay, ay. Par de cuentos de Vickiana. Vickiana, ve, par de cuentos. Hazme un cuento, Vickiana. Hazme un cuento, sí. Bebe, la gente quiere cuento. Bebeto, no la escucho. A mí no me importa. Hazme un cuento, Vickiana. No importa que me digan que soy malo. Que lo cierren. ¿No, oye? Oye, pero está fuerte. Pues si es el futuro, no, no así, no. Sí, hombre. No, así no. Eso es el pueblo, porque Vickiana sabe ponerle. Está entregado. Vickiana le pone su asterisco. Sí, mira, los niños, viene el profesor, le dice: a ver, niños, vamos a hablar de construcción. Le dice: a ver, Luisito, ¿qué es un camino vecinal? Dice Luisito: un camino vecinal sirve para transportar los frutos del campo a la ciudad. Bien, Luisito. A ver, Jorgito, una carretera, una calle. Dice: bueno, para los transeúntes, para los carros, para transportar los frutos a la ciudad también. Se bien, Jorgito. Y tu Pepito, a ver, Pepito, ¿qué es una avenida? Dice: eso es más bueno, maestra. Ay, tú, bueno, ay, no, que nos cierran, Vickiana. Dale, Roca. Esa Vickiana no es fácil. Excúsenme, televidente. Póngale el pito, Vickiana, en el poder. Mal hecho, infrahumana, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infecta donde pica, que hiere y que mata. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Chiquito, maldito,
banquete hoy, mi hermano. Vámonos con la Ñoñahito, Frankie. Adelante, Ñoñahito. Meta mano, Luisito. Qué bien, sí, aquí estamos metiendo mano. Con esa canción de mano. Agradecerle a tu hijo, Eduard Segura, que me hizo ese arreglo maravilloso. El hijo de Segura te lo hizo. Eduard. Sí. Búscame a Eduard ahí, Felipe. Mira, ven acá, papi, ven. Eduard, ven. Ay, mi, ah, eso me ya lujo. Estamos hablando, ya estamos hablando. Ese hermano de José Luis Segura. Me va a hacer dos o tres arreglos bonitos ahora. Sí. Ay, el machito. Son músicos todos. Ese arreglo lo hizo ese niño que está a las tillas. Ay, mi madre. Él es, hay que darle crédito y honor a quien honor merece. El más chiquito de los años. De los Segura. Es la Segura. Esa canción de Traicionera, la chica. Sí. Arreglita, él arreglita. Ay, mi madre. Que lo llevamos bien. Entonces, sí, sí. Es que es chévere. Ay, a mí me gusta la que dice: te vendes como buena mujer. Ay, sí. Ay, yo la quiero esa. Ay, mi madre. Dámela, Luis. Aunque sea un pedacito. Es un pedacito. Ey, Vickiano, ¿qué es así, no? Mira. Me tiene que hacer ese arreglo a mí también. Ni quiera hacer paso, también quiera un pedacito, ni segura. Así no. Ah, pues es mi maestro, mi amor. Ah, ok. Mi hermano. Ok. Un pedacito bueno, de la canción dice. Me gusta, esa cortavena esa. Y te vende como muy buena mujer. Maldigo la hora. Sí. Maldigo la hora. Maldigo la hora. Ay, mi madre. Que te conocí. Maldigo el momento que me da. Eres bandolera, eres bandolera, que te vende como una buena mujer. Maldigo la hora que... This is a coordinated monthly test of the broadcast stations of your area. Equipment that can quickly warn you during emergencies is being tested. If this had been an actual emergency, such as a natural or man-made disaster, official messages would have followed the alert tone. This station serves the New York operational area. This concludes this test of the emergency alert system. La tuya, pídela. No. Que me gustan esas canciones fuertes. Pide, Frankie, la tuya. Cariñito de mi vida. Ese hombre se llora. Para